Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Ortiz. Soy el responsable de la planta de compostaje de lodos de Macesa. Macesa es la empresa de agua de Sevilla que gestiona pues aproximadamente unas 80, entre 70 y 80 mil toneladas de lodos anuales, ¿vale? A modo introductorio, pues deciros que bueno, se encarga tanto del abastecimiento como del saneamiento del agua de Sevilla. Y bueno, lo que quiero es poner un poco que conozcáis un poco la experiencia con respecto a los olores que tenemos desde la planta de compostaje. Y bueno, cómo hemos utilizado herramientas que están en el mercado con una buena gestión y poder minimizar ese impacto, pues prácticamente hasta niveles mínimos, ¿vale? Bueno, ahí como veis, Emacesa gestiona 5 depuradoras de aguas residuales, como he dicho antes, y en total, pues, bueno, pues un poco que veáis la cantidad de lodo que gestionamos y hasta dónde pueden llegar esos niveles con los problemas de olores, ¿vale? Y ahí como veis, hay depuradoras, pues bueno, la depuradora sur, que es la más importante de nuestra empresa, pues gestiona unas 35.000 toneladas de lodo al año. Y luego tenemos algunas otras más parecidas, pero vamos, en general, pues abajo tenéis los datos generales para ir un poco rápido, que entre lodos de agua potable y lodos de Edar, pues nos van unas 75, 80 mil toneladas allí. Esta es una foto aérea de la planta de compostaje, para que hagáis una idea, tiene una superficie de 25 hectáreas, ¿vale? De las cuales útiles, pues tenemos unas 10, 11 hectáreas. Está compuesta por 6 eras de zahorra y 2 de hormigón, donde hacemos todo el proceso de compostaje, que luego veremos un poco por encima, y 2 naves de secado solar, también de la misma superficie, aproximadamente una hectárea, que fue una de las mejoras implantadas en la. O sea, una de las mejoras que implantamos en el proceso. A raíz de los problemas con los olores que teníamos con los vecinos, ¿vale? Bueno, esto es un poco la caracterización de los lodos que producimos y que gestionamos desde la planta. Y bueno, por hacer un poco de referencia, que estamos dentro de los niveles marcados por el Real Decreto 1310 y por lo tanto una vía de escape o de ayuda, que estos lodos se pueden aplicar en aplicación agrícola directa en agricultura y que lo veremos un poco más adelante aquí, pues que en estos momentos, pues en aplicación directa, pues estamos llevando pues casi la mitad de la producción de lodo del año, ¿vale? El 55% más o menos es el que estamos introduciendo hoy en día en la planta y que lo gestionamos pues mediante el proceso de compostaje. Bien, para que conozcáis un poco el proceso, porque no lo conozca, pues el proceso de compostaje pues tiene varias fases. Una primera, que no se incluye ahí, que bueno, que es el almacenado del producto. Otra, que es el presecado a intemperie o dentro de las naves de secado solar, como veis en la foto. Una tercera que sería en la fase propia de fermentación, que digamos, es la más larga, aproximadamente puede estar en torno a los 2 meses, los 60 días. La de presecado no lo he comentado, pero bueno, depende mucho de la época del año y puede variar desde 2 meses en invierno hasta una semana en verano, aproximadamente. Y bueno, una última etapa, una vez que el producto está maduro, que lo afinamos si es necesario, lo se criba o, en fin, se le da un último proceso, digamos, de cara a comercializarlo mejor, ¿vale? Dentro de bueno, las ventajas del proceso de compostaje, pues como hemos dicho antes, una tecnología y son procesos bastante sencillos, ¿no? Suficiente con una maquinaria de volteo, una pala volteadora, algún tractor para las remociones del lodo en presecado, cuando está en proceso de presecado. Luego son inversiones relativamente bajas, un bajo coste de operación, dependiendo por dónde lo mire. No hay producción de rechazo, a no ser que
parte de ese lodo se utilice alguna astilla, otro tipo de producto para acelerar el proceso de fermentación. En nuestro caso, hacemos poca cantidad y bueno, los rechazos que tenemos son muy pocos. Y bueno, pues que conseguimos al final un producto que es de bastante calidad, de mucha aceptación a nivel agronómico y bueno, y que ambientalmente pues cumplimos con toda la normativa y bueno, no hay ningún tipo de problema con él, ¿vale? Dentro de las desventajas del proceso, bueno, pues se requieren grandes superficies, como hemos visto, para gestionar aproximadamente unas 50.000 toneladas de lodo, pues necesitamos unas 10, 12 hectáreas de terreno disponible. Luego es una actividad que depende muchísimo del tiempo, de las inclemencias del tiempo, ¿no? Durante el invierno, pues prácticamente no se puede trabajar ni meter ninguna cantidad de producto en proceso, y aunque luego se acelera en verano. Y la desventaja principal, que es la última, pues el impacto ambiental que produce todo el proceso de fermentación, tanto por olores como por insectos. Ahora pasamos a describir un poco el caso real, ¿no? Como podéis ver ahí, la planta de compostaje, pues en línea recta se encuentra a 1 kilómetro aproximadamente de la barriada de Fuente del Rey, por una urbanización de Dos Hermanas, bueno, que la tenemos, que digamos que es el foco, la población a la que le afectan directamente estos olores. He querido poner esto un poco para que veáis que no es la planta el único foco que afecta a la población, está totalmente rodeada de problemas, ¿no? Entre comillas, está rodeada de un polígono industrial, aquí al sur incluso hay un arroyo, el arroyo Culebra, que también emite bastantes olores. Tenemos la depuradora de Copero, la más grande digamos, de Sevilla, producción, y el río Guadaira. O sea que esto es una zona muy, muy conflictiva, ¿vale? Bien. Bueno, desde el 98 hasta 2004, pues las quejas eran sucesivas de la población hasta el punto, bueno, de haber denuncias y cortes de carretera, y, en fin, se montaban bastantes historias de estas. Bueno, pues Embasesa se pone manos a la obra y aprovechando que está la autorización que teníamos para aplicar esos lodos en agricultura, lodo fresco en agricultura, lo primero que se nos ocurre como pauta de explotación, bueno, independientemente de las primeras que fueron el empleo de absorbente, de calviva, de otros productos que no funcionaron ninguno, la principal pauta que veíamos clara era el quitarnos lodos de almacén, almacenarme entre menos lodo mejor, ¿vale? A raíz de ahí, bueno, en el año 2004, hablaba de herramientas que había en el mercado, pues solicitamos un estudio flatométrico de la instalación y que nos diera a conocer tanto el impacto de cada una de las fases de compostaje como el impacto que iba a tener de cara a esa población tan cercana, ¿no? A raíz de ese estudio, perdón. Bien, a raíz de ese estudio, pues identificamos la fase del proceso, que era la que comenté anteriormente, ¿no? Teníamos por un lado el almacenamiento, el presecado del lodo y la fermentación. La fermentación, quizás, en este estudio se pensaba que era el proceso que mayor impacto podía tener. Y bueno, se hizo en varias etapas de la fermentación, en varios periodos, ¿vale? Y luego teníamos la maduración. Y bueno, el estudio arrojó estos resultados, ¿no? Fundamentalmente lo que mayor impacto tenía era el almacenamiento de lodo, ¿vale? Y el presecado, aunque era bastante menor, pero claro, en superficie era mucho mayor, ¿vale? Entonces,
Eran las dos etapas fundamentales sobre las que teníamos que intentar trabajar. Sí, comentaros que a raíz de este estudio, pues cuando decidimos pues, lanzarnos por la aplicación directa de lodos en agricultura y quedarnos con la gestión de aproximadamente la mitad de la producción anual que teníamos en la empresa. Con eso de un plumazo, pues nos quitamos unas 35 o 40 mil toneladas en el periodo de mayor incidencia de olores, que es en el periodo estival, digamos, desde mayo a octubre, es cuando hacemos esa aplicación directa. Bueno, ahí un poco reflejar el impacto que tenía con todas las fases esa modelización. Ahí prácticamente no se ve bien, pero bueno, coge de lleno a esa barriada, ¿vale? Y aquí, bueno, un poco representa también, quitando la etapa de mayor incidencia, pues bueno, está claro que no le llegaba por los pelos a la barriada, pero lo que no tiene un poco de sentido, ¿no? Porque siempre lodo íbamos a tener en la planta en almacén, ¿vale? A raíz de ese estudio también se decidió en la empresa pues hacer los invernaderos, las naves de secado solar, ¿vale? Una vez hechas una de esas naves, pues se realizó otro estudio de olores sobre la emisión de la salida de extractor de esas naves y lo que suponía simplemente con la construcción de esas naves era reducir en torno al 70% el impacto por olor en el almacenamiento y el secado en intemperie. Es decir, que ya era bastante importante. ¿Vale? Sí, teníamos capacidad aproximadamente para tratar dentro de esas naves pues entre el 80 y el 90% de lodo que metíamos en la planta, por lo tanto se redujo bastante el impacto. ¿Vale? Eso en un primer lugar. Bueno, ahí representamos un poco igual la extracción de las naves. Y aquí, bueno, pues, un poco también todo junto, ¿no? Fermentación, maduración y con las naves también incluidas. Y bueno, y esta es quizás la parte más importante, independientemente de todos los estudios olfatométricos que nos dicen cómo estábamos en ese momento y demás, lo más importante, ya lo decía Carlos en su exposición, es la transparencia con los vecinos. ¿Vale? A raíz de los primeros problemas en 2004, pues establecemos unos protocolos y unos procedimientos de atención de aviso e incidencia basado en un procedimiento operativo para el tratamiento de avisos relacionados con los aspectos ambientales asociados, ¿vale? Y que nos lleva a determinar una serie de puntos dentro de la planta y fuera de la misma, que realizándole inspecciones diarias o prácticamente diarias, pues nos haga una idea de realmente el nivel de impacto que tiene la planta dentro de Fuente del Reino. Ahí he puesto un modelo de registro de campo con los 13 puntos en los que hacemos inspecciones. 3 son dentro de la planta y 10 son en el exterior, ¿vale? Y el último modelo, pues bueno, es una hoja de incidencia que tenemos a disposición de los vecinos y en los que ellos, pues en cualquier momento, pues pueden dejar constancia de un aviso e incluso por medio por vía telefónica, pues ponerse en contacto con nosotros y serían atendidos rápidamente. ¿Vale? Una vez que determinamos con ellos que ese aviso es real, digamos que realmente el olor que perciben viene de la planta de compostaje, pues lo tratamos como cual, intentamos determinar de dónde viene, de qué fase y actuamos en consecuencia. Ahí lo que indicaba en una de las transparencias de antes de pautas de explotación, lo que puede ser
el mismo transporte de una pila en fermentación desde el inicio de la planta al final, pues puede evitar un impacto, un aviso o varios avisos durante épocas en las que, bueno, que el viento es predominante, pues va hacia Fuente del Rey y bueno, es un auto de explotación. ¿Eh? 5 minutos. Sí. Vale, he querido representar como otra mejora del sistema de detección de olor y de inspección. Bueno, pues tenemos también, utilizamos el olfatómetro de campo. Y bueno, ahí simplemente he querido representar pues el umbral o el porcentaje de olor de percepción propia, ¿vale? Tanto dentro como intensidad de olores en los alrededores de la planta del exterior. Con este equipo lo único que estamos a nivel interno pues es llevar una comparativa, intentar cuantificar de alguna forma las percepciones propias y con la idea de que en una serie de años pues poder concluir o darle un valor a esas medidas, simplemente. Es una mejora interna que tenemos con este equipo, la adquisición de este equipo. Y ya por último, lo que hemos hecho, está en fase de borrador, pero bueno, tenemos ya adelantado resultados, pues es tener un poco la idea del impacto que produce la aplicación directa de lodo en agricultura, ¿vale? Hemos hecho el estudio olfatométrico, también hemos diferenciado fases donde nosotros creemos que el impacto es mayor y entonces pues lo hemos hecho en el acopio de lodo, pues la descarga de camiones en campo, en línea, ¿vale? Y el esparcido de lodo en campo, como lo podía ver abajo. Y ahí, bueno, un poco, esto se hizo en agosto de este año, un poco, bueno, el mayor impacto que teníamos, o que produce la aplicación directa de lodo en el esparcido, del esparcido a 24 horas. Y, es decir, de... ¿Qué nos lleva a esto? Pues igual que en la explotación de la planta, pues nos lleva a otra serie de pautas, marcarle pautas de trabajo a la empresa contratada para hacer este servicio. Entre ellas, bueno, el acopio del lodo pues no puede estar más de 3 días en campo, puede ser una de ellas. Otra que es, la aplicación se haga a menos de 5 kilómetros de foco de población, pues también estaría prohibido. En fin, pautas que vayan encaminadas pues, a reducir el impacto lo máximo posible. ¿Vale? Voy a mostrar. Bueno. Y a modo de conclusiones, bueno, de forma muy rápida, pues que bueno, la valorización del 100% de la producción de lodo mediante aplicación en agricultura, lo que ya hablamos, 50 en planta y 50 en campo directamente. Estamos certificados, tenemos la norma de calidad de medio ambiente, tanto la 9000 como la 14000, que es importante el conocimiento del proceso de compostaje, identificar bien los focos y poder evaluar el impacto ambiental que produce. Muy importante el grado de sensibilización con el problema que nos lleva a crear procedimientos y protocolos de atención de avisos. El uso de herramientas disponibles en el mercado, como son el estudio olfatométrico y la utilización del olfatómetro de campo. Y lo más importante, ¿no?, las medidas correctoras y las mejoras encaminadas a minimizar el impacto de olores, ¿no?, las pautas de explotación y la infraestructura nueva, ¿no?, la nave de secado solar en este caso. Y bueno, pues todo esto pues desde hace 2004, 2000 o incluso antes, hasta hoy en día, pues ha hecho reducir bastante el número de avisos hasta niveles, bueno, que el año pasado pues, prácticamente fueron no, ninguno, ¿vale? Un poco más. Muchas gracias. 5 minutos para preguntas.
Yo tengo dos consultas. Una es sobre la última parte, que es la aplicación de lodo fresco. Cuando tú hablas de lodo fresco, la agricultura está hablando de lodos no compostados, o sea, lodos que salen directo de la centrífuga. Lodos tratados y digeridos. Es lo que te permite el Real Decreto, el 1310, ¿vale? O sea, es lodo fresco, con un 20, un 24% de humedad, de sequedad, perdón. Perfecto. Y la segunda es, cuando construyeron estas naves de secado que aparecen en las fotos, ¿hubo tratamiento de gases de esas naves de secado o no? No. En principio, digamos que el proyecto de esas naves terminaban con el tratamiento de la emisión de esas naves, de la extracción de esas naves. Pero bueno, como se redujo nada más con la instalación, con la estructura y la cubierta, se redujo bastante los olores, pues bueno, decisión de la empresa fue parar ahí. ¿Pero tiene algún sistema de ventilación por temas de sí, condiciones? Tiene impulsión de aire y extracción de aire del interior. Lleva sondas de humedad y de temperatura y le introducimos una consigna para que automáticamente siempre esté entrando aire seco del exterior y sacando el aire húmedo del interior. Al fin y al cabo, lo que hace es acelerar el proceso de presecado, la primera fase del compostaje. ¿Vale? Gracias. ¿Más preguntas? Cuando percibían olores y ustedes tomaban acciones. Sí. Tengo una consulta, ¿qué tipo de acciones se puede tomar en semejante superficie? No, porque no, debe ser difícil, a eso voy. Sí, está claro. Te hablo de pautas o de casos que se han dado, ¿no? Estas naves, las naves de secado solar, hubo varios avisos hace varios años, 3-4 años. Bueno, cuando atendíamos la visita, el olor era amoníaco, daba puntas de olor amoníaco. Era verano. En verano, como sabemos todos, a las 9, a las 10 de la noche, la gente fuera de casa, es cuando nos daban los avisos. ¿Qué hacemos en este caso? Lo que mejor se nos ocurrió fue ponerle temporizadores a los motores, a la extracción, de forma que parara. Esas naves pararan, no funcionará la extracción de aire durante toda la noche, desde la caída de la tarde hasta por la mañana. Eso sirvió, ¿vale? El movimiento de pila, de llevarte producto del principio de la planta al final, le ganamos casi 500 metros de distancia. No voltear, no hacer volteo en las horas que nos están viniendo los avisos. Okay, o sea, en general eran medidas operacionales. Exactamente. Okay. Todas van encaminadas a la explotación. ¿Más preguntas? Muy bien, muchas gracias.